mi gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, en un video que hice con unos frasquitos de envases de pinturas de uña o de esmaltes de uñas, mostré cómo se podía hacer con estos moldes de siliconas, cómo se puede hacer con porcelana, con silicona caliente, cómo se puede hacer que quede como vidrio. Hay muchísimos moldes de silicona, yo tengo muchísimos, una gran variedad de moldes, como les estoy mostrando, y tengo muchos más, solo les muestro algunos, pero con todos estos moldes de silicona, ven la cantidad que tengo y tengo una bolsa llena, pero casi siempre uso los mismos porque me agradan muchísimo. Yo enseñé cómo en el video anterior que les voy a dejar aquí, donde enseñé cómo hacer un juego de 10 frasquitos de esmaltes con esmaltes de uñas, cómo ir armando nuestra propia colección con las botellitas y los envases vacíos de esmaltes de uña, puse una flor transparente que hice con silicona caliente con estos moldecitos. Entonces hoy quiero mostrarles, porque muchas personas me preguntaron por Facebook, también estuvieron hablando en mi grupo de WhatsApp y también en YouTube, que no sabían. Bueno, les voy a contar algo. No conseguí las barritas transparentes blancas, como ya lo dije en el video anterior. No debemos hacer con estas amarillentas. No sirven estas amarillentas, no sirven. Tienen que ser como estas transparentes para hacer estos moldes, para que nos queden como vidrio, y porque las transparentes son mucho mejores que estas barritas de siliconas amarillentas. Son mucho mejores las transparentes, tienen más durabilidad, son más fuertes. Son mucho mejor en todos los aspectos, en todos los sentidos, porque yo hace años que las pruebo y estas no son buenas. Pero hoy, como no conseguí en gruesa las transparentes y no encuentro mi pistolita chiquitita de silicona, porque esta es de mi pistolita chiquitita y esta es de mi pistolita grande, hoy les voy a enseñar a hacer con estas siliconas que no son buenas. No son buenas, busquen siempre la transparente para este trabajo que voy a enseñar hoy. Pero igual, de igual manera, le voy a enseñar a hacer con estas amarillas, porque no pude conseguir en ningún lado las transparentes. Una vez que ya tenemos nuestra pistolita caliente, lo que vamos a hacer, yo le puse un desmoldante. Le pueden poner cualquier tipo de desmoldante, como aceite común que tenemos en casa, que es el más barato, el aceite que se usa para bebé, alguna crema o cualquier desmoldante que ustedes tengan. Una vez así, vamos a echar las siliconas en el molde hasta rellenar todo nuestro molde. No lo si los moldes de silicona son buenos, no le afecta para nada, pueden hacer la cantidad de moldes que quieran, no les afecta la silicona caliente para nada. Una vez que rellenamos bien nuestro molde, le voy a dar unos golpecitos para que entre bien. Dejamos secar y dentro de un rato lo vamos a desmoldar para que ustedes vean. Vamos a dejarlo secar ahí y ahora vamos a rellenar otro. La silicona debe estar bien caliente, Esto es para que se autonivele. Bueno, vamos a hacer este otro de las tiritas de las rositas. Fui a calentar mi pistolita porque debe estar súper caliente. Recuerden eso siempre.
cuando ustedes van a hacer esto, la pistolita debe estar, la pistolita de silicona debe estar súper, súper caliente, porque de lo contrario no les va a salir. A ver, les voy a poner una de estas amarillas feas. Nunca me gustó trabajar con las barritas de siliconas amarillentas esas, porque no sirven nunca, pero no sé por qué no estoy consiguiendo las transparentes, transparentes en grandes. Estoy consiguiendo las transparentes chiquititas, pero no logro encontrar mi pistolita chiquitita. Tengo varias, tres pistolitas chiquititas y ni una de las tres las puedo encontrar, ¿pueden creer? Vamos a golpetear un poquitito para que se autonivele. Estos trabajos, si ustedes los pintan con lacas vitrales, una vez secos, una vez que los sacamos del molde, si lo pintan con lacas vitrales o con tintas al alcohol, les queda preciosísimo. También los pueden pintar con acrílicos, pero no quedan tan lindos como si los pintan con lacas vitrales o con acrílicos o con, perdón, con tintas al alcohol, porque si pintan con lacas vitrales o con tintas al alcohol, quedan igual, no se les va esa forma de como vidrio, ¿no? Vamos a hacer un poquito más rápido antes de que se enfríe aquí. Bueno, no se vayan a olvidar los que les comenté que es muy importante, muy, muy, muy importante este tip de que estas barritas amarillas no sirven. Sirven estas traslúcidas, las que son más blancas. Pero de igual manera, cuando no consiguen la otra, pueden usar esta. Pero les digo por experiencia. Bueno, vamos a ver esta, cómo va. ¿Ven cómo la voy abriendo? Y ya tenemos nuestra rosita. Está un poquito calentita todavía. ¿Ven? Pero si lo hacen con la silicona en color transparente, les va a quedar más como vidrio, mi gente bella. A ver, vamos a ver este, que es el segundo que hicimos. A ver cómo va. Solo se está despegando. Miren, solo se está despegando. Miren qué belleza. Una preciosura. Una preciosura. Como les digo siempre en cada uno de mis videos, espero les haya gustado, les haya sido útil este videito. No es mucho el tiempo que debemos dejar secar. Espero les haya sido útil, me ayuden a compartirlo, se suscriban a mi canal, me dejen sus deditos arriba, me dejen sus comentarios. Miren qué belleza. Salen impecables, impecables. Una maravilla, con todas sus formitas, ¿ven? Miren, con todas sus formitas. Así que tranquilamente, y los moldes no se rompen si son moldes de calidad, no se rompen. A ver este, que es el último que hicimos. Que tenía más, el que este era más complicado, tenía, estos son más complicados porque tienen muchas cositas, ¿no? Pero
A este le está faltando un poquito, está súper caliente todavía. Sí, le falta un poquitito. Bueno, mi gente hermosa, con estos trabajitos, como les dije, ustedes los pueden pintar con lacas vitrales o con tintas al alcohol. Entonces le queda la misma transparencia, como que si fuese vidrio. Le queda la misma transparencia como si fuese vidrio. Al pintar con lacas vitrales o con tintas al alcohol, no pierde esa forma de como vidrio, ¿no? Y pueden decorar cualquier trabajo que ustedes quieran: botellas, frascos, latas, cajas, cofres, lo que a ustedes se les ocurra, lo que a ustedes se les antoje, pueden decorar con esta técnica. Y es una técnica súper fácil de hacer, súper rapidita, como están viendo. Bueno, mi gente hermosa, miren, solito se me desmoldó al enfriarse. Y miren, le queda todas las formitas. Recuerden que la pistolita debe estar súper, súper caliente, porque si está la silicona bastante medio fría, no salen bien los moldecitos. La silicona debe estar súper, súper caliente. No sé sobre qué apoyarlo para que lo puedan, a ver si se puede ver bien. Que salió con, no, tampoco es muy clarito, para que salió con todas sus formitas, con todas sus formitas salió. Miren qué bonito, muy bonito. No hay nomás indiana. Saludar a la gente rapidito, vení, porque ya nos vamos. Bueno, utilicé solamente estos 4 moldecitos, pero ustedes pueden utilizar todos los moldes que ustedes quieran, los moldes que a ustedes se les ocurra. Y como les digo siempre en cada uno de mis videos, espero que les haya gustado, que me ayuden a compartirlo, que se suscriban a mi canal, que inviten a sus amigos a que conozcan mi canal, que recorran mi canal, ustedes también recorran mi canal, porque tengo muchísimos videos que no lo han visto. Y bueno, aquí está Indiana, que las quiere saludar. Suscríbanse en el canal y denle like y denle muchos comentarios, y los quiero mucho. Que se suscriban a tu canal también. Bueno, que se suscriban también al canal de Indiana, que abajo siempre en mi cajita de información queda el enlace del canal de Indiana. Contale que Indiana está haciendo un video, así que dentro de poco va a subir un video a su canal. Bueno, les dejo un súper beso, como les dije, un súper abrazo, todo mi cariño, los quiero muchote con todo mi corazón. Muchísimas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Me ayudan muchísimo compartiendo. Chau, chau. Chau, chau.